Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y hoy tenemos un tema sumamente importante. Nuestro tema de hoy es los niveles de Dios, grados de madurez o crecimiento espiritual, promoción celestial. Busquemos en nuestras Biblias, primera de Tesalonicenses 3:12, que dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Como seres espirituales, cada uno de nosotros somos entrenados durante nuestro desarrollo humano. Nacemos en un cuerpo físico que va creciendo en tamaño, dimensiones, sabiduría. Vamos en aumento de un nivel inicial a un nivel alto. Experimentamos, aprendemos. Como seres espirituales también debemos entrenarnos para lograr un desarrollo absoluto, crecer, subir de nivel. Vamos a tomar unos ejemplos de la vida secular. Cuando nos educamos comenzamos por el nivel inicial, preescolar, primaria, bachillerato, universidad. Algunos logramos alcanzar posgrados, maestrías. Y son excepcionales los que obtienen el premio Nobel por sus emprendimientos. Un pequeño número son galardonados por sus proyectos, ideas y conocimientos en literatura, ciencias, matemáticas, física, entre otros. En otro aspecto, cuando hablamos de hombres grandes en batallas, próceres de la independencia, pensamos y tenemos que referirnos según nuestro país a hombres como Simón Bolívar en Venezuela, Napoleón en Francia, próceres de la historia inigualables. En el ambiente deportivo nos muestran competencias en donde sus participantes son promovidos obteniendo medallas de bronce, plata y oro, e inmediatamente estos galardones los convierten en héroes y ejemplos a seguir por otros jóvenes deportistas. En lo secular tomaremos como ejemplo al multimillonario empresario Donald Trump, quien ha sido promovido de empresario exitoso a presidente de los Estados Unidos de América. Si hablamos de naciones, Estados Unidos ascendió como el país libre más poderoso de la Tierra. Históricamente, este es un país que fue promovido al nivel más alto para una nación. Pudo distinguirse por su crecimiento tecnológico-económico y de elevadas libertades democráticas. Ahora hablaremos de gente de alto nivel en el ámbito espiritual. En los niveles espirituales reconocemos la altura de hombres como Mahatma Gandhi, mujeres como la Madre Teresa de Calcuta y el defensor de los derechos civiles Martin Luther King, quienes colocaron a Dios como su bandera para la realización de sus propósitos sociales. Surgen de todas las áreas de la sociedad hombres y mujeres cuya fe ayuda a dar forma a vidas y carreras, predicadores influyentes que quedan en el pináculo del movimiento cristiano. Uno de los más trascendentes es Billy Graham, quien durante 8 décadas de ministerio construyó uno de los mayores legados del medio evangélico. Se estima que Graham predicó el evangelio a casi 215 millones de personas en todo el mundo y contabilizó 3.2 millones de confesiones de fe para Cristo en sus cruzadas. Fue ministro asignado de presidentes norteamericanos y nunca tuvo su nombre en ningún tipo de escándalo. Otro es Joel Osteen, pastor y autor de libros de enorme éxito, quien encabeza la iglesia más grande de los Estados Unidos, la iglesia Leadwood en Houston, Texas, que congrega cerca de 45 mil almas y sus mensajes televisados llegan a más de 100 países. Joyce Meyer, conocida predicadora pentecostal y autora de varios libros cristianos y bestsellers, ha escrito más de 100 obras disponibles en decenas de lenguas. Cash Luna y el apóstol Guillermo Maldonado, pastores latinos que llevan el evangelio a nivel mundial. Sus mensajes y libros llegan a miles de seguidores del mundo hispano juntamente con sus libros que son bestsellers. Ellos son ejemplos de algunos seres que salieron del primer nivel
y con su constancia y entrega se han elevado al nivel óptimo para la gloria de Dios. Llegaron a la cima del conocimiento y la acción, se convirtieron en ejemplo para sus seguidores y por ello se colocan en el nivel más alto que puede llegar un seguidor de Jesucristo, en los niveles espirituales de la fe. Los apóstoles fueron llamados, enseñados y promovidos, convirtiéndose en apóstoles de Jesucristo. Son reconocidos como hombres y mujeres de Dios o profetas para las naciones. Jesucristo nos enseñó que toda potestad es del Padre de los cielos. Él hace el llamado, luego prepara y después envía. Dios es quien promueve y mantiene. Sin importar cuán lejos te permita llegar, recuerda siempre darle toda la gloria y la honra a Dios. Veamos entonces los niveles espirituales. ¿Qué es un nivel espiritual? Es la capacidad espiritual de una persona que actúa como una escala para definir el crecimiento espiritual y da una perspectiva de dónde estamos en nuestro camino espiritual. Mientras más alto sea el nivel espiritual de una persona, mayor será la cantidad de principio de Dios que se manifiesta en ella. En una escala entre el 1% y el 100%, para describir el nivel espiritual, el 1% sería el nivel espiritual de un objeto inanimado, mientras que 100% sería el pináculo del crecimiento espiritual para una persona, que es la comunión con Dios, o sea, uno con Él. En esta época de conflictos en el ser humano, colocamos a estos seres desorientados en la categoría del 20% del nivel espiritual, lo que denomina la Biblia un hombre carnal. Por encima del 70% del nivel espiritual, una persona es conocida como un santo, un siervo de Dios. Del mismo modo que existe gente que está en la cúspide del mundo material, así también en la espiritualidad, los santos de la tierra son las autoridades. Prácticamente de la ciencia de la espiritualidad, los catalogamos como almas que en su vida diaria han encontrado una relación con Dios. Aquellos santos activos en la enseñanza de la espiritualidad son conocidos como maestros, son la forma física de la enseñanza de Dios y actúan como luces que indican el camino para que seamos uno con la mente de Dios en nuestro mundo altamente materialista. Nos ayudan a desarrollarnos en nuestra mente, alma y espíritu. ¿Cómo podemos medir el nivel espiritual? El nivel espiritual no se puede medir con ningún equipo científico moderno, ni se puede comprobar intelectualmente por ninguna persona. Solo otro santo o hijo de Dios puede comprobar el nivel espiritual de una persona con la ayuda del Espíritu Santo que le habla a su espíritu. También es guiado por la confirmación que encuentra en la Biblia, la palabra de Dios y el testimonio de su espíritu. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo un hombre puede medir el nivel espiritual? Del mismo modo en que el ojo, debido a su habilidad intrínseca, puede diferenciar entre un objeto azul y uno rojo con una eficacia del 100%, así puede el hombre espiritual estimar el nivel espiritual de otra persona en forma efectiva. En sentido sobrenatural, nos permite estar muy conscientes del mundo invisible y medirlo con precisión. A continuación vamos a mostrar el nivel espiritual con porcentajes del 0 al 100%. En el 0% encontramos a objetos inanimados y plantas. 5% ubicamos a los animales. 20% encontramos el nivel espiritual del hombre promedio de la era actual, quien expresa un mínimo de interés en la espiritualidad. Piensa solamente en su propia felicidad. El 30% son hombres que se interesan en la adoración ritualista, libros espirituales, peregrinajes a lugares de adoración. El 40% tiene la mente enfocada en el crecimiento espiritual. Escoge un solo camino para continuar. 50% quiere servir a Jesucristo, que es la verdad absoluta. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Este hombre quiere permanecer en compañía espiritual todo el día. Va más allá de la religión organizada. No se considera a sí mismo como perteneciente a ninguna religión en particular. Si uno es sectario, no puede crecer más allá de ese punto. En el 55% quiere servir a la verdad absoluta que está en Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores es un hombre o mujer espiritual en todo momento. Cumple con los requisitos para ser discípulo del Señor y tener la gracia de Dios dependiendo del llamado que esté siguiendo. El 60% está dispuesto a entregar su vida a Jesucristo en sacrificio vivo y santificar la mente, el cuerpo y las riquezas materiales para establecer un pacto con Jesucristo. Es un seguidor del Maestro y un adorador en espíritu y en verdad. Por el crecimiento espiritual, obedece a Dios. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 70% lleno del Espíritu Santo logra acceso al conocimiento sobrenatural de Dios, dones espirituales, servicio a Dios. Dios le habla y encuentra respuestas desde adentro. 80% ve a Dios en todo. 90% realiza todas las acciones dirigidas por Dios: servidor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, pastor. 100% liberado totalmente por el conocimiento de la palabra, completo como discípulo de Jesucristo, llega a ser santo, redimido y vive la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Fusión con Dios, realización de Dios, santidad eterna. Cristo vive en mí, uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mente y carácter entrenado para la piedad. A la altura de Cristo. Juan 17:21-23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aumento del nivel espiritual. Cuando aumenta nuestro nivel espiritual, también lo hace nuestra buena actitud y cambia radicalmente nuestra propia perspectiva sobre la vida. Para una persona que tiene el nivel espiritual en un 30%, relacionarse con una persona de nivel espiritual del 40% le es muy difícil y viceversa. Es necesario que la persona del nivel más alto entienda que hay razonamientos que una persona de nivel más bajo no tiene la capacidad de asimilar. Los conocimientos superiores son dones del Espíritu Santo y por esto, para comunicarnos, debemos buscar técnicas comunicacionales entendibles para un nivel espiritual inferior. Por esto vemos que Jesucristo utilizaba parábolas para ejemplificar sus enseñanzas. Uno de los factores que entorpece el conocimiento espiritual es el ego u oscuridad del alma, ignorancia espiritual de nuestro verdadero estado de existencia. Con la práctica espiritual, esta oscuridad se disipa hasta que alcanzamos el máximo nivel espiritual en el cual podemos limpiar nuestras almas, mentes y cuerpos para ser templos del Espíritu Santo. Cuando llegamos al 30%, no solo podemos soportar molestias y sufrimientos, sino que somos capaces de recibir halagos sin que se nos suban a la cabeza. No aceptar los errores es un síntoma de ego. La felicidad aumenta y se experimenta tanto cualitativa como cuantitativamente si aumenta nuestro nivel espiritual. Un santo, hijo de Dios, experimenta gozo, que es un estado superior, que está muy por encima y más allá de la felicidad. ¿Cómo realizamos prácticas espirituales que nos ayuden a desarrollar nuestros músculos interiormente? Muy bien, cuanto más damos de nosotros para realizar prácticas espirituales, más desarrollamos nuestros músculos espirituales.
Si queremos desarrollarnos en la práctica, debemos buscar el crecimiento con acciones diarias: orar, leer la palabra, ayunar, adorar, servir, predicar, cantar, adorar, hablar en lenguas por el Espíritu Santo, entre otros. El interés cambia de obtener progreso mundanal a obtener avance espiritual. Llegamos a pensar que me preocupa más lo que Dios piensa de mí que lo que la gente piensa de mí. A medida que aumenta nuestra emoción espiritual, tenemos mayor capacidad para sentir la mano de Dios en cada aspecto de la vida y por lo tanto podemos entregarnos más a Dios. Una vez que hemos llegado al estado de entrega, el principio de Dios puede actuar a través de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Este principio se hace progresivamente manifiesto en la persona y tanto ella como quienes la rodean experimentan el poder divino de Dios que surge a través suyo. La única manera de aislarse del mal, o sea, los demonios, el diablo, las energías negativas, influencias malignas, es crecer espiritualmente. Necesitamos la protección de Dios y su Santo Espíritu para vencer. El intelecto mejora nuestro nivel espiritual, nos da sabiduría, el aprender constantemente, inteligencia, es igual a nivel alto espiritual. La gente mala que daña a la sociedad como corruptos, delincuentes, están entre el 10% y el 20%. Solo el 3% son las personas del nivel espiritual que llega al 90% o 100%. El ser humano ha sido dotado por Dios por el intelecto, que es la facultad de la mente que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea de la realidad. Los sinónimos de intelecto son entendimiento, inteligencia, que es la capacidad de hacer algo con facilidad, acierto y rapidez. Lo importante es saber que tenemos un Dios que se manifiesta en la palabra acción, dándonos las herramientas necesarias para nuestro desarrollo. El Todopoderoso espera que le entreguemos una vida de virtud, y la virtud es la capacidad que tiene una cosa para producir un determinado efecto positivo. Está en nosotros encontrar la disposición de subir de nivel. Disposición es la habilidad de hacer el bien, la cualidad moral que se considera buena, y la piedad, que es un sentimiento de compasión y misericordia que te produce alguien que sufre o padece. Por ello, la Biblia nos dice en Corintios 13 que lo que permanecerá para siempre es el amor a Dios, a sí mismo y al prójimo. Ese es el nivel más elevado de nuestra espiritualidad. En 1 Corintios 13, 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. En Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Jesucristo nos legó un nuevo mandamiento en Mateo 22, 36 al 40, y este nos coloca, al llevarlo a la acción, en el nivel espiritual del 100%. En 2 de Pedro 3, 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que me has dado sobre los niveles espirituales para que le hable a tu pueblo, que no podemos quedarnos en el primer nivel, sino tenemos que llegar al 100% a ser un varón, una mujer perfecta, porque Cristo es un Dios vivo, es un Dios que resucitó al tercer día, es el Hijo del Padre Jehová de los ejércitos, y con nosotros está el Espíritu Santo para darle la gloria a Jesús en todo
lugar y en todos los niveles de la tierra. En el nombre de Jesús, oro para que tú salgas de ese estancamiento, para que sigas adelante en el nombre de Jesús, y que en las pruebas, cuando nosotros estamos en grandes pruebas, que el Señor nos permite para que nosotros enseñemos al pueblo de Dios y a la gente que nosotros tenemos fe en un Dios vivo y seguimos adelante y dependemos de Él y vamos a ver su gloria y su honra. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Repite estas palabras con fe. Señor Jesús, te doy las gracias porque tú me vas a subir de nivel. Ya estoy cansado de este estancamiento en áreas de mi vida, y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de Espíritu Santo para que yo pueda subir de nivel y adorarte en espíritu y en verdad y ser agradable delante de ti y tomar esos terrenos que tú tienes, Señor, para mí. En el nombre de Jesús declaro vida, abundancia, salud. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los sanes con tu poder y tu gloria, con tu mano poderosa, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tú te llevaste en la cruz nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y ahora nos declaramos en victoria, en avance, y vamos a tomar todo, Señor, todos los terrenos que tú nos has entregado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos declaramos en bendición, en salvación, en gozo de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque para Dios todo, todo es posible. Amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Zuleyma y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo.